itinerario, un retrato de la Reguera, sino también incluye una gran vista de la Plaza de Armas de Lima, porque lo que había hecho la Reguera era precisamente crear uno de los hitos urbanos de la ciudad, que era la gran remodelación de la Plaza de Armas de Lima. Bueno, esta pintura lo que hace es copiar la vista que dibuja Cabello y que se graba en México, porque no existía en aquel momento medios técnicos en Lima, a pesar de que era una de las grandes ciudades virreinales de América, como para realizar una gran plancha que diese cuenta de la... Sí, la realiza un grabador mexicano, Montes de Oca, en México, en 1805, ¿no? Y lo que hace este grabado es bien interesante el giro que da el pintor, que copia el grabado de un grabado colonial, en realidad, para mostrar la Plaza de Armas de Lima, es copiar un grabado virreinal, pero al mismo tiempo incorporar un símbolo republicano dentro de él, ¿no? Que es, en realidad, el papel que viene a jugar Lima a partir de los primeros años de la República como una suerte de símbolo de la identidad, no sé si nacional en términos actuales, pero por lo menos como la imagen más importante del país.